Eso, pues, eso es una gran contaminación para nuestra familia. En esta caja de cartón fueron donde llevaron a botar, sin percatarse el riesgo que corren habitantes, especialmente niños de esta calle vecinal. Andábamos por esa zona y vimos la gran contaminación ahí, porque esa es contaminación, ¿verdad? Son artefactos usados ya y pueden contaminar el medio ambiente, nuestros pequeños, los ancianos, toda la gente puede salir contaminada en esa zona. Lo que hicimos fue ver qué era lo que existía allí, qué había, y vimos que eran jeringas ya descartadas, usadas, y entonces, por lo tanto, pues eso es un foco de infección para nuestra población. Son cientos de jeringas y algodón con sangre que algunas de las unidades de salud mandaron a botar a este lugar, que representa, además del riesgo de adquirir cualquier enfermedad infecciosa, alta contaminación al medio ambiente. Y los animales, ¿verdad? Porque los animales siempre tienden a estar ahí hueliendo y todo eso, ¿verdad? Y ellos también pueden percibir una enfermedad que se la llevan para alguna casa, ¿verdad? Y es contaminación general. Están desde la semana anterior. Considera que los niños son los que corren el riesgo por su curiosidad. Hay veces que los niños, como son curiosos, ellos son los que más sufren ese problema, ¿verdad? Pueden adquirir una enfermedad, ¿verdad? Así como cualquier enfermedad, ¿verdad? Nuestro medio va tanta enfermedad contagiosa que hay, gonorrea, VIH, en fin, ¿verdad? Pero lo más seguro es de que también, ¿verdad? En nuestro medio, pues hay clínicas de las unidades de salud que pueden hacer esa contaminación también. Consultamos con el Sistema de Salud Integral Sivasi y no hubo alguien que diera una razón del asunto, pero se presume que de no venir de alguna clínica clandestina, pudo ser de las unidades de salud de Gotera, Chilanga o Lolotiquillo. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.